are the last one standing. Now, it's time to play the good guy, Japan. And remember, I'll be back. I always come back. What are you looking at? No more.
Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal Good Guy Japan. Como pudieron ver, ya llegó a la colección el tan esperado Sam. Esta pieza viene directamente desde España, hecha por el escultor y amigo Antonio Ordóñez. Una gran pieza, algo que es, no sé si se va a convertir en mi favorito de la colección, pero pueden checar la vida que le dio a este, uno de mis personajes favoritos del cine de horror. Quien no ha visto esta película, es del 2007, se llama Trato o Truco, Trick or Treat. Es una gran película, son cuatro historias de horror de Halloween que están ahí mezcladas. Es muy interesante, no les digo más, véanla si no la han visto. Este es un demonio que usa esta máscara que hace respetar las reglas de Halloween por las buenas o por las malas. Esta calabaza con luz la compré por eBay, me gustó. Pensé que iba a ser buena decoración para llevar a Sam de la mano su calabaza de Halloween, y pues sí, quedó bien, ahí está. Tiene luz, tiene sonido, ahorita le quitamos el sonido, pero está genial. Vean, vamos a ver con detalle el costal, ahí lo manchó con sangre. Vean los pies, la base es de vidrio, es un poco pesada, pero gracias a eso tiene estabilidad. Y vean la paleta, vean el arma de Sam. Qué gran detalle. Vamos a checar las manos. Vean nada más el detalle de las manos. Vean nada más qué buen trabajo hace este señor. Vean las manos. Las uñas, todo es genial. Vi por ahí que alguien hizo un Sam, pero pues no, o sea, no se puede ni comparar por tantito. Su costal, sus ojos de botón que lo caracterizan. Me gustaron mucho los detalles de las manos. A ver, vamos a verlo más de cerca. Chequen nada más. Pareciera una mano real. Vean el realismo. Hasta la uña ahí medio rota. Como todos saben, Sam parece un niño, pero en realidad es un demonio con su capucha que oculta su verdadero rostro, que en un momento lo vamos a estar viendo. Hace tiempo yo ya quería este personaje, pero no encontraba quien me lo pudiera hacer con este gran realismo. Y pues afortunadamente encontré a este amigo que ya hicimos una buena amistad. Y pues ahí hablamos y me dijo, yo te lo hago. Y vea nada más cómo se ve sin la capucha. Esos ojos brillosos le dan vida. Les voy a ser sinceros, cuando llegó esta pieza y la puse en la esquina de la sala y se me quedaba viendo, como que sentí un poco de miedo con este personaje, más que cuando llegó Regan, que está sentada y con las manos como orando. Este Sam, siento que este sí me lo mandó con espíritu adentro. Vean la escultura, es genial, la verdad, es un trabajo impresionante. Y el tamaño es 1.1, igual que el de la película. Les recomiendo ampliamente a este artista, no van a tener ningún problema, nada, nada, nada que quejarse de esta gran persona. Chequen los detalles, le puso ahí los lazos que lleva, la boca, parte de la frente, ahí arriba también en la cabeza. Antonio, felicidades por esta gran escultura. Tu trabajo está mejorando, pero así increíblemente. No puedo imaginarme qué otras figuras me podrás hacer en el futuro, amigo. Muchas gracias. Y contáctenlo, es de España. No hay ningún problema. Él sabe también inglés. Entonces, sin pena, contáctenlo para preguntarle por esta gran pieza y la puedan tener en su casa también. También aprovecho para mandar un saludo a Lucy Torres, una mexicana que contacté y me vendió el arma de Sam, que es un chocolate. Aparte de la paleta que usa, que todos vimos en la película, usa un chocolate donde trae una navaja adentro. Ella hizo réplicas de esta pieza y vean nada más qué pieza llegó a casa. Su barra de chocolate. Ahorita la vamos a estar abriendo para ver qué es lo que tiene adentro, aparte de la barra, qué es lo que dice.
Voy a estar dejando también el Facebook de ella. Ella tiene su página de Etsy, me parece, pero les voy a estar dejando el contacto ahí también en la descripción del video. Bueno, pues como pueden ver, nos mandó estos tres stickers que están geniales. La paleta de Sam, mordida y completa, un sticker del chocolate. Y pues vamos a checar la barra. Cheque nada más. No podía faltar esta barra, esta arma del buen Sam. Y ahí están las reglas de Halloween. Que pues si no la siguen, Sam hace que ustedes la sigan, a las buenas o a la mala. Dejen en los comentarios qué les pareció este nuevo miembro de la colección. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría tenerlo? ¿Han visto la película? ¿Qué les pareció? A mí me gustó demasiado la película. Por lo consiguiente, busqué y busqué hasta poder obtener esta extraordinaria pieza. Hasta aquí vamos a dejar el video. Muchas gracias, Antonio, Lucy Torres, por esta barra de chocolate. Y cualquier duda, saben que me pueden encontrar en Instagram, GoodGuyJapan. Mándenme mensaje, siempre les contesto. No olviden suscribirse, compartir, dejar su like. Y se viene nuevo contenido. Nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho. Ha 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 ha!